estamos en temporada vacacional y seguramente te estás preguntando, ¿qué me compro para la escuela o para la universidad? ¿Una computadora o una tableta? Hoy en día ya han sido presentados los nuevos iPad Air con chip M2 y los iPad Pro con los sorprendentes chips M4. E inclusive el iPad Air M1 sigue siendo una increíble opción para usuarios como lo pueden ser estudiantes, que lo que quieren es un dispositivo capaz, bonito y confiable. Un dispositivo en el que puedan hacer sus apuntes, sus tareas y hasta jugar uno que otro juego de los que cada vez se encuentran disponibles en la App Store. Debo decir que en general los dispositivos con Apple Silicon son lo mejor que hay en el mercado si hablamos de calidad-precio. Y no solo refiriéndome a lo más nuevo, sino también a aquellos chips que ya tienen algunos años en el mercado, como lo es el chip M1. Sé que probablemente muchas personas puedan estar en desacuerdo e inclusive muchos se me puedan ofender con este comentario. Para muchas personas aún no cabe en la cabeza que Apple haga dispositivos calidad-precio, pero es que no debemos confundir el segmento en el que nos encontramos y sobre todo del que estamos hablando. Apple revolucionó la industria cuando en 2020 anunció los procesadores de silicón para las MacBook. Esta tecnología Apple la ha ido transmitiendo al resto de sus dispositivos y en el año 2022 por fin llegó al iPad Air con la nueva tecnología, particularmente con el chip M1, primeramente con el iPad Pro y luego con el iPad Air, que si bien en este momento ya tienen 3 y 2 años de su lanzamiento respectivamente, colocar este poderoso procesador resultó bastante eficiente en una tableta, cuyo sistema operativo es considerablemente menos exigente que el de una computadora, lo que permitió que fuera una combinación ideal para darnos un dispositivo potente con un diseño atractivo y que por fin verdaderamente pudiera usarse como un dispositivo principal en la vida diaria de la mayoría de las personas. Pero ojo, el hecho de que sea capaz de ser el dispositivo principal en la mayoría de las personas no quiere decir que tú necesariamente vayas a preferirlo por encima de una computadora. Así que resolvamos la pregunta, ¿por qué deberías considerar un iPad por encima de una computadora? Esta es una pregunta un poco complicada, porque por ejemplo, si nos vamos a las computadoras de la misma marca, hoy en día las computadoras de entrada como la MacBook Air tienen precios que pudieran resultar interesantes si las vemos desde la perspectiva de que son productos que nos durarán muchos años y que básicamente sirven para hacer de todo. Ya no es necesario brincar por una computadora de más alto nivel, porque una MacBook Air puede hacer de todo, aunque claro, con sus respectivas limitaciones, además de que son productos ligeros y fáciles de transportar. Sin embargo, el iPad sigue siendo un dispositivo más compacto y por ende más fácil de llevar en cualquier mochila, aunque depende de qué accesorios le compres es si resulta más ligero que una MacBook o no, porque en mi caso yo tengo el Magic Keyboard de Apple y la verdad es que ha terminado fastidiándome por lo pesado que es en combinación con el iPad. Es más pesado inclusive que una MacBook Air hoy en día. Y eso que tiene más limitaciones este teclado por el tamaño que tiene que el de una computadora, que el de una laptop. Además de que el Magic Keyboard de Apple consume considerablemente la batería de tu iPad en el día a día, llegándote a durar algunas horas menos si mantienes tu iPad conectado a la funda, que pues es lo más conveniente para que no se te maltrate. Y si bien tiene su ventaja, como lo es que no necesita cargarse ya que consume la energía del iPad por vía magnética, o que te libera el puerto USB del iPad ya que cuenta con entrada de corriente que te permite cargar el iPad desde la propia funda, la verdad es que considero que son beneficios que no valen la pena, sobre todo por el precio de estos accesorios oficiales. Y es que si te compras por ejemplo el iPad Air más el Magic Keyboard, ya estarás pagando más o menos lo que vale una MacBook Air M1 o hasta una M2, porque en algunos comercios la MacBook M2 pues la verdad es que ya tiene precios bastante competitivos, y al comprarte una MacBook pues obviamente estás adquiriendo un mejor procesador en muchos casos o simplemente más capacidades que un iPad a la fecha todavía no puede dar. Por lo que si te decantas por un iPad, te recomiendo ver alternativas de teclado para acompañar tu iPad que por su precio pueden resultar mucho más interesantes que los que Apple vende de manera oficial, como lo es el caso de Logitech, que ofrece productos la verdad de muy buena calidad-precio y que pues por supuesto son mucho más económicos que lo que ofrece Apple y mucho más ligeros también. Pero si estoy hablando puras cosas negativas, entonces ¿por qué convendría comprarse un iPad? Es ahí donde viene lo interesante. Al tener una pantalla táctil te abre un mundo de posibilidades, como lo es el poder tomar notas con el Apple Pencil o hasta con un dispositivo certificado o hasta genérico, ya que hay algunos en el mercado que podrían valer la pena y que te hacen ahorrarte algo de dinero con respecto al Apple Pencil. Pero el punto es, puedes tomar notas como si estuvieras en tu propio cuaderno, y lo más chido es que con la inteligencia artificial que se viene para el iPad, tus apuntes estarán mejor que nunca, ya que podrás aprovechar estas herramientas que se nos vienen para tenerlos más ilustrados que nunca, hasta para complementarlos con las herramientas de inteligencia artificial. Y en tu misma libreta de notas que es tu iPad, tendrás acceso a las aplicaciones que necesitas, como lo son PowerPoint, Word o Excel, que si bien son versiones más compactas que las de una computadora, en lo personal sí las he utilizado sin problema en mi maestría
y solo es cuestión de acostumbrarte un poquito, ya que después no tendrás problema y hasta no querrás regresar a la computadora, ya que las bondades y la sencillez de uso de un iPad de verdad que te ayudan mucho como estudiante y hasta como profesional y persona de una oficina. Además, tendrás un dispositivo que más que de trabajo está muy pensado también en el entretenimiento, es decir, puede ser un complemento muy bueno. Si te vas por un iPad 10 o bien por un iPad Air, si bien estos dispositivos no tienen una pantalla de 120 Hz ni el brillo de la de un iPad Pro, la verdad es que siguen siendo pantallas que se ven muy bonitas, sobre todo en interiores, particularmente siendo superior la del iPad Air y cuyas bocinas estéreo te permiten disfrutar de series y películas de una manera muy cómoda, confortable y en cualquier lugar. Puedes descargar tus películas de Netflix, Disney Plus, etcétera, y disfrutarlas en cualquier aeropuerto sin necesidad de conexión. Y por tener una pantalla más grande que un iPhone, pero más pequeña que un MacBook, es también un dispositivo ideal para leer tus libros, tus PDF, las noticias, el periódico, estudiar, etcétera, etcétera. Y si ya te vas por una versión Pro del iPad, accederás a los beneficios de tener una pantalla OLED y mejor sonido estéreo en tu dispositivo. Las cámaras en los iPads son suficientemente competentes para que te veas muy bien en tus videoconferencias o clases en línea, y la verdad es que el rendimiento de los procesadores M, inclusive del M1, sigue siendo sorprendente, porque nunca sentirás que el iPad se te queda corto en ese tipo de actividades que comienzan a ser un poco más demandantes. O como en los juegos, es la verdad increíble que juegos más avanzados como el Assassin's Creed, Warzone o el Resident Evil, que tienen una potencia gráfica considerable, que normalmente solemos ver este tipo de juegos en consolas, el iPad Air M1, que es el dispositivo que yo tengo, lo sigue corriendo como si nada, inclusive con gráficos altos. Ahora imagínate lo que podrían hacer los nuevos iPads con M2 y M4 respectivamente, o lo que podrás hacer con juegos más sencillos. Estoy seguro que los vas a gozar de manera increíble, ya que además de ser tu dispositivo de trabajo, de escuela o de tareas, puede ser una pequeña consola portátil. Obvio, no al nivel de una consola tradicional, pero a la que sí podrías sacar cierto provecho para desquitar lo que pagaste por ella, conectándole el control de tu consola preferida y disfrutando del catálogo de juegos que cada día va creciendo más y más. Y todo lo anterior en un solo dispositivo, que además cuenta con una batería lo suficientemente buena para aguantarte prácticamente todo el día si lo usas para trabajos de escuela y oficina, o más o menos alrededor de mediodía si lo utilizas para entretenimiento. Lo que sí te recomiendo es comprarte un cargador, ya sea certificado por Apple o original, pero de al menos 30 watts, para que puedas cargarlo rápidamente y nunca te quedes sin energía si eres una persona que juega mucho o veo muchos videos con los altavoces del iPad. Porque la verdad es que si te la pasas en el entretenimiento, la batería sí se consume bastante. Y ya que si bien el iPad sí incluye cargador, este es únicamente de 20 watts. Y aunque carga relativamente bien, si le vas a exigir mucho a tu dispositivo, es mejor que cargue rápido. Aunque si primordialmente lo usarás para tareas de ofimática, correos, navegar por internet, escribir documentos o hacer presentaciones, sin problema puede durarte todo el día su batería. Y es que el iPad, sobre todo con la serie M, son tan competentes que no te recomiendo solo usarlos para ofimática, ya que te va a ir sobradísimo. Puedes jugar con él, traer tu música, tus libros, tus juegos, puedes conectarle un control de tu consola, disfrutar de una experiencia de consola moderna portátil, en fin. Entonces, ¿para mí es recomendable comprar un iPad? Yo te diría que por supuesto que sí. Ya tengo año y medio con mi iPad Air M1 y la verdad es que sigo fascinado. Así que inclusive si encontraras este iPad a un precio razonable, la verdad es que yo te lo sigo recomendando. Inclusive si tu presupuesto es ajustado, lo recomiendo por encima del M2, porque las diferencias entre el M1 y el M2 no las considero tan significantes como para pagar cientos de dólares de más. Este dispositivo me hizo enamorarme de los iPads y a la fecha me sigue sorprendiendo con sus capacidades. Y después de ver los comentarios de otros youtubers respecto al iPad Air M2, definitivamente yo no cambiaría mi M1 porque simplemente no vale la pena. Este sigue siendo un gran dispositivo y los cambios considero que no ameritan volver a pagar otro iPad Air. Si me fuera por otro iPad sería por un modelo Pro con el chip M4, que ese sí, la verdad, sus capacidades son sorprendentes. Y considero que pues ahí sí valdría la pena pagar ese precio adicional. Aunque ojo, considero que este dispositivo vale la pena solamente si lo encuentras a un precio correcto, porque si lo vas a comprar por arriba de los 11 mil pesos mexicanos, la verdad ya haz el esfuerzo y vete por el M2 porque te va a dar algunos años más de actualizaciones y por supuesto pues mayor capacidad. Además de que creo que su almacenamiento de memoria es superior al del iPad Air M1, que empieza en los 64 GB, los cuales la verdad sí son completamente insuficientes. Tiene que ser de al menos 128 GB para que sea un dispositivo que valga la pena. Inclusive si eres un profesional o persona que trabaja en oficina, puede funcionar muy bien un iPad, solo será cuestión de que te acostumbres a usarlo, porque la interfaz pues sí es diferente, pero de que se puede, se puede. Yo soy abogado y lo utilizo muy seguido, aunque en lo personal me gusta más como dispositivo complementario que como principal. Pero si la pregunta es si vale la pena, como dije, al precio correcto o si encuentras una buena oferta, tanto este como cualquier otro iPad, sí, sí que vale la pena. Pero si eres una persona que se dedicará a cosas muy pesadas como lo es el diseño o la edición, si bien un iPad Pro está comprobado que puedes hacerlo,
En mi opinión, consideraría que una MacBook o inclusive una computadora con Windows sigue siendo mucho más capaz para este tipo de tareas, ya que el iPad, si bien es muy potente, aún está algo temprano en este tipo de funciones, así que en dado caso el iPad definitivamente sería un dispositivo más secundario que principal. Como conclusión, si estás dudando si comprarte una tableta para la escuela o para la universidad, hablando de los iPads y sobre todo los iPads con chips M, M1, M2 y M4 de Apple, la verdad es que son una opción que vale la pena considerar. Estos dispositivos son potentes, bonitos y súper versátiles para hacer tareas, tomar apuntes y hasta jugar. Aunque los accesorios como el Magic Keyboard pueden ser pesados y caros, por lo que sí te considero, como te decía, checar alternativas. La verdad es que la pantalla táctil y la compatibilidad con el Apple Pencil y otros lápices son grandes ventajas que te pueden servir a ti, sobre todo ahora que vas a iniciar tu etapa universitaria o cualquier etapa que estés por cursar. Además, los iPads son perfectos para el entretenimiento, ya sea ver series, leer libros o jugar videojuegos. Si necesitas algo más potente, sí podrías considerar un modelo Pro. Así que, pues en resumen, los iPads son una opción genial si buscas un dispositivo compacto y multifuncional. Solo asegúrate de elegir el iPad que mejor se acomode a tus necesidades y, por supuesto, a tu presupuesto. Si quieres que analice algún modelo del iPad más en específico, por favor déjalo en los comentarios y con mucho gusto podríamos extender un poco más esta serie de videos. Un abrazo a todas y todos. Si les gustó este video, por favor compártelo con quien consideres que le podría gustar o le podría servir. Yo soy el Jepetec y nos estamos viendo en un siguiente video.